Muy bien, hermanos, pues vamos a orar un momento más, pedir la ayuda del Señor. Señor, una vez más, nos acercamos a tu palabra. Queremos descalzarnos y adorar. Queremos pedirte tu ayuda. Paséate en medio de nosotros. Bendice a tu pueblo, edifica a tu pueblo, salva, Señor. Envía bendición y vida eterna. Que haya voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estoy disfrutando, orando al Señor en medio de vosotros, escuchando la palabra. Os invito a abrir ahora las Escrituras en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Y ahí la palabra del Señor nos dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A esta altura de la conferencia podríamos detenernos estas frases, sacar nuestra guitarra, cantar nuestras canciones, batir nuestras palmas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podríamos detenernos aquí, reír de puro gozo, porque después de que Pedro nos presentó la realidad de la naturaleza nuestra, como hijos de Adán, y vimos ese desierto tan espantoso, tan seco, pero durante este día hemos estado viendo cómo Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Dios, que es rico en misericordia. Caímos en desgracia, no se puede caer más profundo, pero Dios puso el socorro en uno que es poderoso. Dios puso el socorro en uno que es poderoso. Exaltó en su ungido, Él cambió nuestra suerte. Ahora podemos mirar al pasado, como hace Pedro aquí en este... En este texto, mirar al pasado y decir que hemos sido recreados. Él nos hizo renacer. Y podemos mirar al futuro y ver que hay una herencia que está siendo guardada para nosotros. Está siendo guardada para que nosotros podamos entrar en ella y disfrutarla plenamente el día de mañana cuando el Señor venga. Podemos mirar al futuro entonces. Y entender que Dios tiene bendiciones guardadas, bendiciones que no tienen taras, que no se deterioran, que no se devalúan. Pero como dijo Calvino, y ahora le cito literalmente, ¿de qué provecho es dicha salvación que nos está reservada en el cielo, como en un puerto tranquilo y seguro, cuando nosotros somos arrojados en el mundo sobre un turbulento mar en medio de mil naufragios? ¿De qué provecho es saber que tengo una herencia guardada en el cielo si realmente no sé si voy a llegar allí? Porque estoy en medio de un caos. La pregunta es, ¿podemos estar seguros de alcanzar la herencia? ¿De llegar allí? ¿De disfrutar plenamente de aquello que el Señor nos tiene preparado? Y la respuesta, por supuesto, es sí. Sí, podemos estar seguros, porque no solamente podemos mirar al pasado y decir, el Señor nos hizo renacer, no solamente podemos considerar las mieles del futuro que nos esperan, también podemos mirar el presente en este texto. Podemos mirar al presente y encontrar un motivo más de celebración y de motivo más para celebrar la gracia del Señor y bendecir al Dios Trino hoy, ahora mismo. 7:30 y algo de la tarde, ahora mismo, mientras tú respiras, mientras tu corazón late una vez más debajo de tu polo, el Señor nos está guardando. Amén. Nos está guardando. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
todos los escogidos por el Padre, todos los redimidos en Cristo, a quienes el Espíritu ha impartido fe, a quienes el Espíritu ha dado luz y ha inclinado sus corazones, son eternamente salvos y perseveran hasta el fin. ¿Por qué? Porque son preservados en la fe por el poder de Dios, quien es todopoderoso. Entonces, los que han nacido verdaderamente de Dios, la palabra nos enseña, los que han nacido de Dios verdaderamente, no pueden perderse definitivamente. Recuerdo, yo no estuve allí, pero me lo contaron, un hermano de nuestra congregación murió diciendo una palabra, repitiéndola una y otra vez. Esta fue la palabra que él repetía una y otra vez cuando partió para estar con el Señor. Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Y así se fue. Entiendo que estaba citando una palabra del Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Señor, mi pastor, nada me faltará. Amén. Más adelante dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. En el valle me infundirá aliento. Con su vara, con su callado, meterá vigor en mi alma. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Las Escrituras están llenas de pasajes en los que se nos asegura que si hemos comenzado la carrera, no vamos a ser avergonzados, no seremos avergonzados, vamos a alcanzar la meta, no vamos a quedar en una cuneta. Déjame mencionar quizás dos de los pasajes más amados por el pueblo del Señor. Uno lo hemos mencionado casi en todos los mensajes. Era de esperar también. Romanos 8, del 28 en adelante. Sabemos que a los que aman el cristianismo es una fe de certeza. Sabemos. Eso no es presunción. Eso no es pedantería, eso es fe. Sabemos. Más bien presunción y pedantería podría ser sospechar. No sabemos. ¿Por qué no ponemos en duda la palabra del Señor? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Una pregunta: ¿a cuántos de los que Dios amó con un amor selectivo o electivo, a cuántos predestinó? Digamos que tenemos 100 personas a las que Dios conoció o amó. ¿Cuántas de esas 100 fueron predestinadas para ser conformes a la imagen de su Hijo? 100. Y sigue diciendo nuestro texto: y a los que predestinó, esos 100, a estos también llamó. Siguiente pregunta: ¿cuántos de estos 100 predestinados han sido llamados de manera eficaz, interna, por Dios? 100. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuántos se quedan atrás? Justificados 100 también. Y a los 100 que justificó, bueno, eso no lo dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Y la glorificación es algo que se da cuando el Señor venga, incluye la resurrección también de nuestros cuerpos. Así que nadie se queda en la cuneta. Si Dios conoció a los 100 en las entrañas de la eternidad pasada, esos 100 serán glorificados y disfrutarán para siempre de la herencia que está guardada para ellos en los cielos. En esta secuencia, en esta cadena de oro, no hay desertores. Todos los que fueron conocidos, aquellos sobre los que Dios puso su amor y su deleite, van a ser glorificados. Nunca nadie fue conocido sin ser predestinado. Nunca nadie fue predestinado sin ser llamado en un momento de su vida. Y jamás nadie ha sido llamado de forma eficaz por el Espíritu
y haya dejado de alcanzar la justificación, y nunca ha existido ni existirá nadie sobre el que Dios haya pronunciado su palabra de justificación, a quien haya declarado justo, que no alcance la gloria, que no alcance la herencia. El otro pasaje, amado, es Juan 10: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas del Señor, hermanos, podrían ser muy torpes. De hecho, son torpes. Las ovejas son animalitos que el Señor lo ha hecho muy bonito, pero un poco estúpido, ¿no? Si tú dejas a la oveja a su flor, a su aire, carne de cañón. Pero las ovejas pueden ser muy torpes y encontrarse en medio de lobos rapaces, pero están en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Nuestro, no te olvides, el Señor, el pastor nuestro, le tiene puesto el pie sobre el cuello al diablo y a la muerte. Amén. Nuestro pastor gritó como un campeón desde el Calvario: está hecho, está consumado, todo está terminado. Nuestro pastor lleva un palo en la mano para romperle las costillas a los lobos que quieren arrimarse a nosotros. Y nuestro Padre Dios omnipotente y soberano, Él hizo al herrero, dice la Escritura, al herrero que forja la espada en la fragua, Dios lo hizo. Y también Dios hizo al violento que le empuña la espada para destruir. Dios los hizo y les sostiene. Cada respiración, cada pulso en sus venas, Dios los sostiene. Y Él, el que hizo al herrero que hace la espada en la fragua, y el que hizo al destruidor, al violento que usa la espada, Él nos dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Isaías 54: el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Así que las ovejas de Dios están a salvo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Están en mi mano, dice el Señor Jesús, están en la mano de mi Padre, y nadie las puede arrebatar. Pero además, dice, yo les doy vida eterna. Algunos han dicho que esa expresión vida eterna no significa realmente eterna. Es decir, ellos dicen vida eterna quiere decir una vida de una calidad superior, y por supuesto no se lo voy a discutir, es una vida de una calidad superior, pero la palabra eterna quiere decir sin fin. Es una palabra bien sencilla, sin fin. Por supuesto que tiene una calidad divina, una calidad superior, pero significa sin fin. Y de hecho aquí está haciendo contraste con la idea de perderse. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Vida eterna es una vida que no se acaba. Si pudiera perderse, si pudiera cancelarse o agotarse o extinguirse, entonces Dios le ha dado vida, pero no eterna. En la propia definición, en la propia expresión de vida eterna, va la promesa de que aquello no puede extinguirse ni perderse. Tal vez alguno pueda decir: bueno, vale, admito que estamos en la mano del Señor y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, ni de la mano del pastor, ni de la mano del padre del pastor, pero nosotros mismos podemos salirnos. Nosotros mismos podemos zafarnos de eso. Vamos a ver. Nadie es nadie. Nadie es nadie. Nadie. De hecho, si se le diera a la oveja la posibilidad de salirse, se saldría, porque ya digo que un poco, las ovejas somos un poco así, ¿no? Si la salvación pudiera perderse, yo estoy seguro que yo la perdí.
A lo mejor no llegaba hasta mañana. No porque tengo ninguna gana de perderla. Al contrario. Pero porque conozco mi torpeza y mi inconsistencia. Pero Dios ha prometido guardarme. Bendito sea su nombre. En los momentos de más flaqueza. En los momentos de más presión. Por su gracia. Yo voy a decir. En los momentos incluso de más confusión. Yo voy a decir. ¿Y a dónde voy? ¿Y a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No puedo hacer otra cosa. El Señor nos está guardando. Y hermano, no lo hace de manera apática. Dios no nos ha puesto bajo cuidadores falibles. Somos guardados, dice, por su poder. Por su poder. Él preserva nuestra alma. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que por medio de su muerte, nos reconcilió con el Padre. Quitó la enemistad de nuestros corazones, apaciguó la ira de Dios contra el pecado. El velo se rasgó en dos. Pudimos entrar en confianza, conversar con Dios cara a cara, conocerle, entrar en una amistad íntima con el Señor. Pero mira lo que dice Pablo. Si Él murió y nos reconcilió cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando disparábamos nuestras pistolas contra Él, ahora que somos amigos, amigos de Dios, la novia de Cristo, Él nos salva, ya no con su muerte, sino con su vida. Estamos unidos a Él, como el pámpano está unido a la vid, y recibimos ese suministro de vida. Estamos unidos como el cuerpo está ligado a la cabeza, y por su vida, nosotros también recibimos ese fluir de vida que nos salva y nos cura. Y por el Espíritu de Dios que permanece, somos salvados y preservados y sostenidos y encaminados y reorientados. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo. Cristo es el que murió. Pero no solo murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Eso quiere decir mucho. Eso habla de autoridad y poder. Si Él está a la diestra de Dios, Él es el que manda. Él es el que tiene el cetro. Él es el que tiene las riendas. Pero ahora escucha. El que también intercede por nosotros. El estar sentado a la diestra de Dios habla de su poder para salvarnos. El interceder habla de su deseo de salvarnos, de su voluntad de salvarnos. Él puede, Él quiere, Él tiene autoridad y Él está inclinado a salvarnos. Él no solamente murió, muriendo nos reconcilia con Dios en la cruz, en aquella cruz. Pero más aún, Él resucita, es levantado, se sienta para gobernar a la diestra de la majestad en las alturas, en el trono del universo, en la sala de mandos de todo, de toda la creación. Y allí Él intercede por nosotros, en el poder de una vida indestructible, Él intercede por nosotros. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, Hebreos 7. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero este abogado nuestro, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Con su muerte en aquella cruz nos reconcilió, con su vida en este minuto nos salva, nos preserva, nos guarda, nos pastorea. No solamente hemos sido reconciliados con su muerte, ahora que somos amigos, seremos salvos por su vida. Y el ministerio que Él ahora mismo, sentado a la diestra del Padre, está haciendo de manera sostenida por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, inmortal. Tenemos un intercesor en la brecha. Tenemos un abogado que se sienta a la diestra de la majestad de las alturas. Por eso, 7 veces cae el justo. Mas con todo, Jehová lo levanta.
Jehová lo levanta. Apartaos de mí, pecadores, que el Señor ha oído mi oración. Dice David. ¿Por qué? Porque mi oración es muy buena, ¿no? El Señor me ama. No quedará para siempre caído el justo. Siete veces cae, se harta de caer. Y el Señor con todo lo levanta. Estamos siendo guardados por el poder de Dios. Y en medio de la tentación, que son fuertes, que son muchas, el Espíritu de Cristo nos alumbra otra vez para entender la verdad y para apreciarla. Este mismo evento, esta misma hora, lo que está pasando en este salón, es una de las maneras en la que nuestro pastor nos pastorea, nos guarda y nos preserva. De repente vienes agobiado, entras aquí un domingo hecho polvo, arrastrando los pies, intentando sonreír, porque tampoco le va a poner mala cara al hermano que te saluda, ¿no? Pero para ti se queda todo lo que estás viviendo. Y empieza la alabanza. Y alguien ora. Y la carga se levanta. Y algo ha pasado. Un calor nuevo. Y luego el siguiente canto, y con ese canto, hay un ambiente nuevo en tu alma. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Uy, tú mismo que tienes que predicar. A veces, las luchas que habrá dentro de ti, solo tú las sabes. Y de repente, en medio de la alabanza, una oración de una ovejita tormenta. Una palabra, incluso a veces un saludo. Una palabra de ánimo. Y a lo mejor no es que cambie tu vida radicalmente, pero tienes un poco más de fuerza para dar el siguiente paso. Sí. ¿Y cuántas veces mientras predica? Mientras predica. O mientras alaba. ¿Qué está pasando? Tenemos un pastor que nos está guardando. Nos está guardando, sentado a la diestra de Dios. Por su vida seremos salvos, porque nos suministra su Espíritu. El Espíritu sigue fluyendo y sosteniéndonos, y su intercesión es poderosa y eficaz a nuestro favor. El Espíritu entonces de repente nos abre los ojos y entendemos una verdad que nos trae brío, que nos trae fuerza, que nos trae estímulo, que nos trae corrección, que nos da un tirón de oreja. Y nos hace sensibles el Señor a sus exhortaciones, a sus advertencias también. Bajo su poder preservador, temblamos. Temblamos. Y cuando temblamos, el Señor nos está guardando. Quiero leeros una cita de Spurgeon. Él dice, aquellos que rechazan esta doctrina nos dicen frecuentemente que hay muchas advertencias en la palabra de Dios en contra de la apostasía. Y que esas advertencias no podrían tener ningún significado si fuera cierto que el justo proseguirá su camino. Es decir, si realmente no nos podemos perder, ¿por qué Dios nos habla en esos términos? Él sigue diciendo, ¿pero qué pasa si esas advertencias son los instrumentos que utiliza la mano de Dios para evitar que su pueblo se desvíe? ¿Qué pasa si esas advertencias son usadas para excitar un santo temor en las mentes de sus hijos? Convirtiéndose así en el medio de prevenir el mal que esas advertencias denuncian. Dios lanza su advertencia y la oveja escucha su voz y tiembla y temen y se enmienda, agacha su cabeza y se mete de nuevo en la senda detrás de las pisadas de su pastor. Y de esa manera, con esa advertencia, el Señor nos preserva para que podamos alcanzar la herencia que está preparada para nosotros. Y nos disciplina el Señor también. A veces el Señor concierta todas las circunstancias de nuestra vida para abatir nuestro orgullo. Por ejemplo, con Pedro, ¿no? Las dos veces, dos momentos donde el Señor trató de una manera muy personal, muy especial y muy profunda con el apóstol Pedro, le regaló antes, de preludio, una noche sin peces. Pedro no pescaba por hobby. Pedro, si no pescaba, no comía. Pero antes de su llamado y luego antes de su restauración, después de que el apóstol negó al Señor, estuvo toda la noche pescando y no hizo una sola captura.
Y yo creo que Dios estaba allí en el lago espantando peces. ¿No? Venían los peces. ¿Por qué? Porque Dios concierta nuestras circunstancias para quebrantar nuestro orgullo, para prepararnos, para ponernos suavitos como un guante. Y de esa manera Él tiene tratos con nosotros y nos preserva y nos cuida y hace que y arranca las codicias de nuestro corazón para hacernos más santos y más útiles en su reino. Él nos comunica su gracia, sus preciosos dones por medio de nuestros hermanos también. Si somos manos, Él nos da un ojo a nuestro lado y nos beneficiamos del don. Y de esa manera también nos preserva y nos comunica su vida. Si somos ojos, Él nos da una mano a nuestro lado. Él reparte dones en medio de la comunidad. Y las coyunturas reciben la vida de la cabeza y la comunican al resto del cuerpo. Y de esa manera todos recibimos la vida del Señor. Él nos está preservando. Podemos decir como el salmista: por tanto a ti orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, certeza, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, que a veces puede ser, puede poner presiones más fuertes, incluso que la muerte. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta un detalle que es vital, vital. Hemos dicho que Dios nos guarda. Dios no nos guarda apáticamente, Dios nos guarda desplegando su poder. Se manifiesta de una manera multifacética en su poder, a veces de forma espectacular, a veces de forma casi inadvertida, pero es un poder, es una potencia muy real. Ahora, Dios nos guarda con su poder, pero Dios nos guarda con su poder mediante la fe. Y no quiero que os perdáis aquí, mediante la fe. Dios nos guarda, pero no sin fe. Dios nos guarda, pero no aparte de la fe. Dios nos guarda mediante la fe. Hay quienes rechazan esta doctrina de la perseverancia de los santos porque han llegado a creer que los que amamos esta doctrina pensamos que si una persona es salva, será salva sin importar lo que haga. Si una persona ha puesto su fe un día en el Señor Jesús y un día nació de nuevo, aunque luego viva como demonio, no importa, una vez salvo siempre salvo. Tenga fe, no tenga fe, viva de manera piadosa, viva de manera completamente desordenada. Y claro, estos hermanos dicen, pero esto es una locura, esto es un... Incluso hay personas que dicen, esta es una doctrina del diablo. Pero es que no es así. Así no se debe entender la doctrina de la perseverancia final de los santos. Dios nos está guardando con su poder mediante la fe. Dios nos está guardando con su poder, pero ¿qué es lo que logra exactamente el poder de Dios? ¿Qué es lo que logra Dios con su poder? Sostener nuestra fe. Eso es lo que logra el poder de Dios. Fortalecerla, avivarla, purificarla. ¿Quieres ver al buen pastor pastoreando, sosteniendo a una de sus ovejas? Ya hemos mencionado este texto, pero de nuevo lo mencionamos. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué?
para que tu fe no falte. Los ruegos del Señor no eximieron a Pedro del zarandeo. Es más, los ruegos del Señor no lo eximieron de pecar. Pero los ruegos del Señor sí lo eximieron, sí lo libraron de apostatar. Yo he rogado por ti. Satanás te va a dar un revolcón importante. Vas incluso a negarme. Antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Pero no te vas a perder. No vas a apostatar. De eso me encargo yo. Yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti. Para que no falte tu fe. Algunos llaman esta doctrina la perseverancia final de los santos. Otros prefieren llamarla la preservación de los santos. De hecho, ambas ideas son complementarias. El Señor nos preserva con su poder para que nosotros perseveremos en la fe. El Señor nos preserva para que nosotros perseveremos. El creyente persevera. El Señor no persevera. El que persevera eres tú. El Señor te preserva. Y por cuanto Él te preserva, tú puedes perseverar. Amén. Ahora, esta preservación divina no es garantía de perfección. Pablo estaba siendo guardado. Pero al mismo tiempo, él admitió: yo todavía no lo he alcanzado, todavía no soy perfecto, sino que prosigo. Prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Así que Pablo dice: no soy perfecto, no he llegado todavía. Juan diría: el que diga que no tiene pecado, miente, no es verdad. Así que no soy perfecto, no he llegado. Pero mira lo que dice Pablo: pero prosigo, me entiendo a lo que está delante, me esfuerzo por asir la herencia, me esfuerzo, lucho, prosigo. Y hermanos, esta es la evidencia de que estamos bajo los cuidados del pastor. La evidencia de que estamos bajo los cuidados del pastor no es la perfección, no es que no pecamos, pecamos, pero proseguimos, caemos, pero el Señor nos levanta. Volvemos a caer, el Señor nos vuelve a levantar, y luchamos, gemimos, nos extendemos hacia adelante, lloramos, nos arrepentimos, luchamos, miramos hacia adelante, gemimos, luchamos, y en esa agonía del corazón, extendiéndonos hacia lo que está delante, esa es la evidencia de que realmente el Señor está cumpliendo su promesa de preservarnos para la gloria. Proseguimos. Es verdad que la fe no es una condición para la elección. ¿Recordáis que dijimos eso? La elección es incondicional. Dios nos elige no en base a que Él sabe que creeremos. No. Nosotros creemos porque Él nos elige. Pero la fe sí es necesaria para la salvación final. Dios nos salva, pero no sin fe. Él nos guarda con su poder, mediante la fe. Solo seremos salvos si perseveramos hasta el final, hermano. 1 Corintios 15:1-2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, hermano, si retenéis, sois salvos. Si no retenéis, no. Si no retenéis la palabra, no. Nadie se salva si no retiene la palabra. Colosenses 1:21-23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin permanecer firmes en la fe, no hay salvación. 2 Timoteo 2:11-12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, esta palabra se podría traducir, si resistimos
o si perseveramos, esa es la idea. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Nadie reina con Él si no resiste, si no persevera, si no es sufrido en su amor y en su fe con Cristo. Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, el que no persevere, no. El que no persevere, no será salvo. El que no persevere en su fe, no será salvo. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga. Después de escuchar a Pedro, estas palabras de Jesús tienen mucho sentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que no venciere sufrirá daño de la segunda muerte. Pero hermanos, la buena noticia es que nuestra fe no es sostenida con nuestro poder. Nuestra fe es sostenida con su poder. Eso es igual que si yo tengo un niño pequeñito, imaginaos, ¿no? Mis nenes ya no están pequeñitos. Pero imaginaos, ¿no? Un niño de cinco años. Y llega el cumple de la mami y yo le digo, hijo, cómprale un regalito a mamá. ¿Y luego qué tengo que hacer? ¿Ah? Claro, tengo que darle el dinero, llevarlo a la tienda. ¿El compra regalos? Sí. ¿Con qué recurso? Con el mío. ¿De quién es el regalo? Del niño, en un sentido. ¿Pero con qué recurso? Con el mío. Hay un ejemplo que me encanta, un ejemplo de esta gracia que preserva, de este pacto de gracia, de la bondad del Señor, de la generosidad espectacular del Señor. Esto es para subirse a una montaña y dedicar todo un día a darle un aplauso al Señor allí, tú a solas, y gritar las alabanzas. En Génesis 15 se nos dice que Dios se le aparece a Abraham en un momento complicado de Abraham, porque Abraham había ido a rescatar a su sobrino de Kedorlaomer, que era el gallito de la zona, era el hombre fuerte de la zona, ¿no? Y Abraham había movido el avispero. Y ahora supongo que el anciano estaba diciendo, veremos a ver, veremos a ver, veremos a ver. Y Dios le aparece y le dice, no tengas miedo, ¿verdad? Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Por cierto, Abraham había honrado al Señor dando todo diezmo a Melquisedec, ¿no? Yo soy tu escudo, yo te voy a proteger. Tú olvídate de que Kedorlaomer es el chico de los recaos, ¿no? Yo me encargo de eso, ¿no? Y tu galardón será sobremanera grande. Y entonces Abraham le dice, pero vale, Señor, pero mi galardón es que, a ver, no tengo ni siquiera un hijo. Me va a heredar un esclavo nacido en casa. Me habla de galardón y, Señor, me parece fantástico, pero no pintan bien las cosas. Estoy viejo, mi esposa no puede tener hijos, el tiempo se me acaba, me habla de galardón, dame más detalles. No te heredará un esclavo, un hijo tuyo te heredará. Y dice la Escritura, ¿no?, que el viejo, y lo digo con todo el cariño del mundo, le creyó al Señor. ¿Le creyó? Era un disparate, aquello era un disparate en un sentido humanamente hablando, totalmente contra esperanza, ¿no? Era un disparate, una locura, pero le creyó al Señor y su fe le fue contada por justicia. Y Abraham le dice, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque Dios le dice, te haré heredar esta tierra. Y Abraham le pregunta, Señor, ¿en qué conoceré esto? Dame una señal, dame una prueba, fírmamelo, Señor. ¿Cómo somos, Señor, necesita firmar. Pero Abraham le pidió que de alguna manera el Señor se lo firmase aquello. ¿Y sabes qué hizo Dios? Asómbrate. El Señor le dice,
Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba y luego empezó a atardecer. Y cuando el sol se había puesto ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y dice la Escritura, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué es todo esto? Un poco aparatoso esto, ¿no? Nosotros cuando queremos firmar algo vamos al notario. Algunos dicen, bueno, por ejemplo, hablando del matrimonio, algunos están diciendo, me salgo un poco del tema, pero hablando del matrimonio, algunos dicen, no, los papeles no importan, lo que importa es el amor. No, lo que importa son los papeles, el pacto es lo que importa, ¿no? O si no, tú cómprate una casa y no pida la escritura, de manera que son papeles. Hay algún loco que se compra una casa y no quiere la escritura. No, esos son papeles. No, los papeles son lo que importa en un sentido. Nosotros cuando queremos hacer ese tipo de cosas, dicen que hubo un tiempo donde bastaba que la gente diera su palabra, empeñara su palabra. Dicen que hubo un tiempo donde la gente se daba la mano y aquello estaba listo. Pero hoy no es así. Nadie se atrevería a hacer un compromiso sin que haya papeles y firma de notario por medio. Nosotros hoy vamos al notario, pero las culturas orientales del tiempo de Abraham eran mucho más visuales, eran más complicadas, más sofisticadas, más aparatosas. Y cuando ellos querían acordar establecer un pacto solemne, hacían todo esto. Lo que hacían es que tomaban animales y los partían por la mitad. Y los disponían en dos, una mitad aquí, otra mitad aquí. Y entonces los que concertaban el pacto estipulaban las cláusulas. Y luego, para sellar el pacto, en lugar de firmar ante notario, se tomaban de la mano y juntos pasaban entre los animales divididos, partidos. Y eso era una manera de sellar, de firmar el pacto. Y era una manera un poco muy comprometida, porque realmente lo que estaban comunicando es, si yo no cumplo mi parte del pacto, que me pase lo mismo que a estos animales. O sea, que me parte un rayo, que la espada me divida en dos. Si yo no cumplo mi parte del pacto, que me muera. Ahora, si tú no cumples tu parte del pacto, que te mueras tú. El que no cumpla su palabra, que corra la suerte de estos animales. Se tomaban de la mano, pasaban entre los animales, quedaba sellado el acuerdo. Cuando Abraham le dice, Señor, ¿en qué sabré que la he de heredar? Vamos al notario. Te lo firmo. Tráeme 3 cabras, palominos, y tal, y becerro. Pártelo. Abraham sabía exactamente lo que el Señor le estaba pidiendo. Abraham no dijo, qué raro es todo esto. Abraham sabía, porque este es un asunto que era conocido en su cultura. Abraham sabía que el Señor se lo llevaba al notario. Y Abraham preparó todo. Y lo dejó ahí, esperando nuevas instrucciones. Pero cuando anocheció, de repente se vio un horno humeante y una antorcha que pasaba en medio de los animales. ¿Quién pasó? Dios. ¿Abraham pasó? No. ¿Se puede ser más generoso? ¿Se puede ser más generoso? No se puede ser más generoso. Lo que Dios está diciendo ahí es, si yo no cumplo mi parte del pacto, que me muera, que corra la suerte de estos animales, que me parte un rayo, pero no solamente firmo esto por mí. Si tú no cumples tu parte del pacto, que me muera yo también. Yo me comprometo a cumplir mi parte del pacto. Y ahora presta atención. Yo me comprometo a que tú cumplas tu parte del tuyo. Dios no dice, yo me comprometo a cumplir mi parte y la tuya. No. La tuya la vas a cumplir tú. Pero yo me comprometo a eso. Si tú no cumples, que me muera yo.
¿Se entiende? Gracia. Gracia. Generosa gracia, bondadosa. Dios nos dice, yo voy a cumplir. No haría falta que no lo hubiese firmado, hermano. Dios no necesita firmar cosas. Pero a veces Dios condesciende. Tenemos a veces el atrevimiento de pedirle que nos confirme que su palabra es verdad. En ese momento Dios le podía haber dado dos guantadas. ¿Cómo que te confirme si mi palabra es verdad? Soy Dios. Dios no puede mentir. No se desdice. No dice Diego donde dijo Diego. Su palabra es final, punto. Pero a veces Dios condesciende. Y no solamente no le da dos guantadas a Abraham, por quita del medio, sino que va al notario con él. Y ahora le dice, yo me comprometo no solo a guardar mi parte, yo me comprometo a que tú cumplas la tuya. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Debemos perseverar en fe? Sí. Si no persevera, no llega. Si no persevera, no hay salvación. Pero Él pasó en medio de los animales. Y Él promete que tú vas a permanecer. Amén. De eso me encargo yo, dice el Señor. Él nos va a dar todas las cosas necesarias para que podamos perseverar y cruzar la meta, porque poderoso es Dios para guardarnos y presentarnos delante de Él con gran alegría. Poderoso es Él. Él es el que hace nuestros pies como de siervas. Nos pone en unos riscos el Señor, ¿eh? Nos pone en unos terrenos más resbaladizos a veces. Pero ¿sabes qué? Él hace nuestros pies como de siervas. Si no lo hiciera, iría de boca. Pero resulta que es imposible, yo no puedo estar ahí. Me resbalaría, tengo vértigo. Y de repente estás ahí, pero Él hace tus pies como de sierva. Y de repente dice, es fácil, su yugo es fácil. Su yugo es amable, su carga es ligera. Puedo andar. Hace 5 minutos, no podría haber andado aquí en este territorio. No me conozco, pero Él hace mis pies como de sierva. Tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Él nos levanta y nos corrige y nos azota y nos consuela y nos defiende y lo hace hasta llevarnos a la gloria. ¿Y cómo sabemos que somos suyos? ¿Cómo sabemos que Él nos está guardando en fe? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 14. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Sí peca eventualmente, desgraciadamente, tristemente. Qué paciencia la de Dios. Pero no practica el pecado. No practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en muerte. Hermanos, siempre la verdad, siempre la verdad, no la fe, perdón, la fe verdadera, la fe auténtica, siempre obra por amor. La fe obra por amor. La fe verdadera ama a Dios. La fe verdadera obedece a Dios. La fe verdadera guarda sus palabras. Camina como Él anduvo. El que tiene fe verdadera no practica el pecado. El que tiene fe verdadera ama a sus hermanos. Porque la fe se expresa en obediencia, en amor que obedece. El que no anda en santidad es porque no tiene fe. Porque la fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Primera de Juan 5, 4, 5. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que ha sido de Dios confía en Jesús. Cristo ha venido a ser el tesoro de su alma. Cristo ha venido para vosotros los que creéis. Él es precioso. Él es precioso. Cristo es visto como la perla de gran precio, como un escondedero contra el viento, como un refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, Isaías 32. El que viene al Señor en fe, ve a Cristo y por primera vez, al verle de esa manera, tan valioso, tan superior, el mundo y sus mieles pierden el atractivo. El mundo ya no tiene un poder de seducirle. Hasta ese momento sí, porque ahí estamos royendo el hueso de los placeres temporales del pecado. Pero de repente vemos que hay comida en su mesa, abundancia en su mesa, riqueza en los cofres de Dios. ¿Y qué hacemos? Soltamos el hueso, hermano. Soltamos el pan duro. Y de repente, el que cree que Jesús es quien es, ha vencido al mundo. Porque el mundo ya no pega tirones de eso. Sí pega tirones, pero ya no tiene un poder irresistible. Ya no nos seduce de manera que nos vence. Porque antes no veíamos sino el hueso. Y era todo lo que teníamos. Pero ahora vemos algo infinitamente superior. Y el mundo ya no puede atarnos y subyugarnos y deslumbrarnos. Porque ahora hemos visto al sol de justicia. El mundo es una luciérnaga a las 12 del día en la costa del sol. No tiene poder para deslumbrarnos. Nosotros hemos sido deslumbrados por Cristo. Hemos vencido al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. El mundo ya no nos puede controlar. Todo el dinero del mundo es como un refugio de papel, como una casita de cartón que no puede resistir ni siquiera la brisa de la tarde. Todos los placeres, todos los lujos que podamos conquistar son un puñado de bellotas al lado de nuestro Señor. Nuestra fe vence al mundo, porque el mundo ya no nos puede seducir más. Ven, yo te voy a dar de beber. Toma de beber, dice la prostituta, la ramera de Babilonia. Dice que tenía un cáliz en su mano. ¡Bebe! ¿Y nosotros qué decimos? Es que estoy satisfecho, no tengo sed. He bebido de otro agua. Y el que bebe de otro agua nunca más tendrá sed. Sí, es verdad que no podemos esperar una obediencia perfecta de este lado de la eternidad. Pero por cuanto hay fe verdadera, y el mundo ya no nos puede seducir de modo que nos esclavice, sí podemos esperar una santidad creciente y gozosa. Creciente y gozosa. Así que ayer fuimos regenerados. Él nos hizo renacer. Mañana entraremos en la plena posesión de la herencia que Cristo compró en la cruz para nosotros. Pero hoy, ahora mismo, en medio de los afanes, en medio de las tormentas, en medio de las críticas, en medio de los tirones que Satanás quiere dar a nuestra alma, ahora mismo estamos siendo guardados por el poder de Dios. Sí, es verdad que algunos se apartan. Se apartan de la iglesia y apostatan. Ayer levantaban sus oraciones y sus manos en medio de nosotros, pero hoy se burlan de Cristo y se burlan de nosotros. ¿Y qué podemos decir de ellos? Su fe era superficial, su fe era temporal, su fe era tan estéril como la planta que creció entre piedras, que se secó, se marchitó en cuanto el sol la miró. Podemos decir de ellos que, como dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo lo sabe Juan? ¿Cómo lo sabe? Porque si hubieran sido de nosotros, dice el apóstol, habrían permanecido con nosotros. Ah, vosotros sois los guay, los que permanecen. No. Dios nos preserva, que es distinto.
Dios nos preserva, que es distinto. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. No todos tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, el cual en nosotros es la garantía de nuestra salvación, las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que somos de Dios, que llevamos no la marca del anticristo, llevamos la marca de Cristo. Nosotros estamos sellados para Dios con la marca de Cristo, que no es otra sino el bendito Espíritu de Dios sobre nosotros. Por eso el maligno no nos toca, no nos puede sellar. El mundo no nos puede poner su marca como si fuésemos ganado, porque somos comprados, hemos sido redimidos por Cristo, tenemos dueño. Y nadie nos puede poner la mano encima. Si es verdad que un verdadero creyente puede sufrir caída muy aparatosa, puede sufrir graves caídas. Un verdadero creyente puede hacer locuras. Dios no lo quiera, pero puede hacer locuras. Un verdadero creyente puede estar apartado durante mucho tiempo. Un verdadero creyente puede ser excomulgado incluso de una iglesia sana. Porque los hermanos han llegado a la conclusión que no pueden, a la luz del fruto visible de esa persona, no pueden asegurar delante de las naciones que es un verdadero testigo de Cristo. Y tienen que expulsarlo. Pero si realmente esa persona ha nacido de nuevo, aún esa medida tan drástica y tan dura será una forma en la que el pastor le está disciplinando y lo está preservando. Amén. Como casi con toda seguridad sucedió con el hermano en Corinto, que estaba haciendo un pecado escandaloso, y lo expulsaron, lo echaron, lo entregaron a Satanás. Pero al parecer aquello rompió su corazón. Claro, Satanás no pide permiso ahí. Pones tu pie en el territorio de Satanás, te destroza. Pero gracias a Dios el hermano vino quebrantadito, más suave que un guante. Y Pablo dice: ya, no tardé en darle el abrazo, ya mismo, venga, consolarle, que es una oveja del Señor, ya ha tenido suficiente y conquistará su herencia. Es verdad que un verdadero cristiano no puede perder su salvación, pero puede perder el gozo de la salvación. Es más, puede perder la seguridad subjetiva de la salvación. Por descuido, por descuidar su relación con el Señor, puede no tener seguridad de salvación. Pero una cosa es la seguridad de salvación y otra cosa es la perseverancia de los santos y la preservación de los santos. Muchas personas que llegarán al cielo, a la posesión de su herencia, estando temblando más que un junco, dudando todos los días, como hay personas montadas en el avión, ¿no?, que van así, sudando, ¿no?, si se cae, no por el hecho de que uno dude, el avión va a caerse o no caerse, y el que está a su lado está tranquilo, y ninguno de ellos, ninguno de sus sentimientos subjetivos afecta al piloto y afecta a la nave. Hay personas que tienen una firme, claro, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a afirmar nuestra vocación de tal manera que podamos gozar de una robusta seguridad de salvación. Porque cuando tenemos una robusta seguridad de salvación, vivimos de otra manera, cantamos más, nuestros hijos nos escuchan cantar más. Eso es una de las cosas que más necesitan nuestros hijos, que haya un ambiente alegre en la casa, alabanzas al Señor, seguridad en el Señor. Y cuando estamos dudando, pues tenemos poca fuerza, no cantamos, vamos arrastrando los pies como aquellos de Camino a Emaús, ¿no? Bien, termino. ¿Tienes fe? Pues canta. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Él te está guardando. Alaba al Señor. ¿Crees que el Señor te ha amado con amor eterno? Pues vigila, vela,
lucha, ora, arráncate el ojo, la mano. Pero mientras lucha, confía, confía, confía que nunca faltará su misericordia. Cuando pongas tu cabeza en la almohada esta noche, acuérdate, no es tu manita la que lo tiene asido a él. Es su mano poderosa y firme la que te tiene tomado a ti. Déjame terminar con una... ¿Puedo tomar 5 minutitos más? Una historia del Antiguo Testamento que me fascina. El rey de Moab, Balak, quiso maldecir al pueblo de Israel y echarle un mal de ojo. Y contrató a un profeta al que la Biblia llama el hombre de los ojos abiertos, a Balaam. Y este Balaam era codicioso, amaba el dinero. Y Balak tenía dinero. Y Balak quiso contratar a Balaam y dijo, mira, a ver si me le echa una maldición, porque me los quiero cargar. Y Balaam dijo, bueno, déjame que le pregunte a Dios. No, sí, cuenta conmigo, pero le pregunto primero a Dios. Estoy poniéndolo con mis palabras, pero luego lo puedes verificar en el libro de los números. Y Balaam va al Señor y le pregunta. Y el Señor le dijo, tú estás loco. ¿Cómo que maldecir a mi pueblo? No. Y Balaam insistió, porque él quería la recompensa. Él quería que Balak le pagara. Y entonces insistió, Señor, pero un poquito, maldice. Y el Señor le dijo lo que a veces los padres, por lo menos el mío, cuando ya lo poníamos, lo desesperábamos, él nos decía, mira niño, haz lo que te dé la gana. Cuando mi padre me decía lo que te dé la gana, yo temblaba. Ya, porque ya por experiencia uno sabe que si uno hace lo que le da la gana, te va a ir mal. Bueno, pues Dios, eso fue lo que le dijo a Balaam. Mira, Balaam, haz lo que te dé la gana. Vale, díselo. Ahora, va a decir lo que yo te diga. Y Balaam se presenta y le dice, Balaam, que sí, lo voy a maldecir. Eso sí, las maldiciones para que funcionen, tiene que ser algo que venga de Dios. Si yo me lo saco de la manga, no funciona. Entonces, yo tengo que decir lo que Dios me diga. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Se suben a una colina. Preparan 7 altares. Preparan 7 sacrificios. Balaam invoca al Señor y el Espíritu de Dios de repente viene sobre ese hombre y profetiza. Primera profecía. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldice? He aquí un pueblo que habitará solo o confiado, como dicen otras versiones. No será contado entre las naciones. Que muera yo la muerte de los rectos y mi destino sea como el suyo. ¿Tú te imaginas la carita de Balak en ese momento? A ver, ven. Yo creo que no nos hemos entendido. Yo te estoy contratando para que maldigas. A ver, repite conmigo. Maldición. ¿Entiendes? No, sí, lo he entendido. Lo que pasa es que yo te dije que yo no me lo puedo sacar de la manga. Que esto tiene que ser lo que Dios me diga. Y es que Dios me ha dicho esto. Pero tú no te preocupes que este pueblo lo... es un desastre. Estos tienen pecados por todos lados. Seguro que alguna maldición cae. Vamos a intentarlo de nuevo. Y de nuevo se lo llevan a otro sitio desde donde el campamento de Israel se ve desde otro ángulo. De nuevo levanta sus altares, invoca el nombre del Señor, el Espíritu de Dios vuelve a venir sobre Balaam. Segunda profecía. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para cambiar de opinión. Di algo y no lo hará. No ha notado iniquidad en Jacob. Hermano, ahora mismo tengo el vello de punta. No ha notado iniquidad en Jacob. Este pueblo que no lleva, que no hace sino provocar a Dios en el desierto. No ha notado, mira, en la primera perfecta redención y separación, es decir, este pueblo habitará solo, están las naciones y está este pueblo, estos son aparte, estos no pueden ser contados con los demás, están en otra categoría. Pero es que ahora habla de una perfecta justificación. No ha notado iniquidad de Jacob, dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, contra Israel no hay agüero, es decir, no sirven conjuros ni males de ojos, benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Claro, aquí ya Balaam, el rey, empezó a echar espuma por la boca. Ya dijo, vamos a ver. Definitivamente, si tú no lo quieres bendecir, dímelo y acabamos. Pero por lo menos no lo maldiga. O sea, si tú no lo quieres maldecir, pero por lo menos no me lo bendiga. Porque me está saliendo el tiro por la culata, ¿entiendes? Y en este momento,
dice, mira, vamos a la tercera hora vencida, vamos a probarlo de nuevo. Y lo lleva a un sitio desde donde se ve el pueblo de Israel acostado en el valle. Y en ese momento, sin necesidad de levantar altares, llega y conforme ve las tiendas de Israel puestas allí, el Espíritu vuelve otra vez a venir sobre Balaam y dice: ¡Oh, cuán hermosas son tus tiendas! ¡Benditos los que te bendigan! ¡Malditos los que te maldigan! Claro, ya. Ahí explotó Balaam. Ahí dijo: mira, se acabó. Tu Dios te ha privado de honra. Te quedas sin sueldo. Vete de aquí. Y él dijo: vale, pero es que me viene una cuarta, me viene una cuarta profecía. Saldrá estrella de Jacob. Y aquí una de las grandes profecías: saldrá estrella de Jacob, es decir, un rey surge en Israel. Las estrellas estaban relacionadas con el alzamiento de los reyes. Saldrá una estrella de Jacob, un rey surge de Israel y herirá las sienes de Moab. Y de Jacob saldrá el dominador. Una profecía, la venida de Cristo. Hermanos, ¿Dios es por nosotros o no es por nosotros? ¿Estamos a salvo con Dios? El enemigo viene como un río, pero el Espíritu del Señor levanta bandera contra él. Viene para hacernos daño, para maldecirnos. Forja sus espadas y provoca al destruidor para que nos destruya. Pero el Señor levanta un estandarte y dice: no he notado iniquidad en Jacob, y nos defiende. Y lo que el enemigo quería hacer para destruirnos, a la postre resulta en nuestra bendición, y más bendición, y más bendición. 20 veces que lo intenté, 20 bendiciones. Sigue intentándolo. Y el Señor seguirá hablando bien sobre su pueblo. Así que el enemigo podrá venir una y otra vez. Cada vez que venga, el Señor se encarga de revertir la maldición y convertirla en bendición para su pueblo. Ese es nuestro Dios. La salvación es del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos recreamos, nos gozamos, nos alegramos en ti. Amén. Oh Dios, danos, Señor, esta firme seguridad en tu carácter, en tu promesa, en tu pacto. Señor, que podamos descansar íntimamente en medio de nuestras dificultades, en medio de las tentaciones, Señor. Seguro que tenemos cosas delante y no sabemos cómo podremos estar firmes ahí. No sabemos cómo podremos estar firmes ahí. Pero sí sabemos que tú eres Dios y estás con nosotros y nos darás pies como de sierva. Gracias, Señor, porque somos guardados por tu poder mediante la fe para heredar la bendición que está guardada, reservada para nosotros. Amén. Amén.